Pablo Linswain, del Instituto de Negociación, y cómo nos preparamos para resolver una disputa o para hacer un trato. Hay una diferencia y es importante como buen negociador siempre analizar esa parte. ¿Por qué? Porque por ahí nos damos cuenta, pero el trato tiende a ser algo hacia el futuro. Cuando yo quiero hacer un trato con vos, lo que estamos viendo, estamos viendo hacia adelante. Estamos enfocándonos los intereses de ambos, los tuyos, los míos, ¿no es cierto? Y lo que debería pasar, cómo, cómo vamos a solucionar este problema a futuro. Ese es el trato, estamos haciendo un, un acuerdo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando hay una disputa, ¿cómo nos sentimos cuando hay una disputa? Cuando hay una disputa es exactamente... Eh, lo, lo inverso cuando hay una disputa estamos discutiendo del pasado o no estamos es más que más en posiciones estamos viendo qué es lo que pasó como viste vos qué pasó qué hiciste vos ¿Qué culpas tiene o qué culpa no tiene? ¿Y, ¿Y cómo lo vi yo? ¿Qué, ¿Qué tengo? Es más posicional. Hay como una confrontación, una confrontación porque no estamos hablando tanto del futuro, sino es algo que ya pasó. Estamos resolviendo esa, ese problema que ocurrió. No estamos como este, en la en, en negociación del futuro. Eso es una gran diferencia. Entonces, antes de negociar, tenemos que ver. ¿Qué tipo de negociación estamos? ¿No estamos resolviendo qué? ¿Estamos resolviendo una disputa? Entonces podemos trabajar de forma distinta. a ¿Ah, Estamos generando un, tra un trato, estamos haciendo algo nuevo. La importancia de esto, ¿no es cierto?, es pensar esta distinción que nos, que nos ayuda a, a comprender porque siempre debemos estar centrados en los intereses, buscar los intereses de ambas partes. Y, y, cómo, ¿Y cómo se está dando? ¿Cómo estamos mirando? ¿Estamos mirando hacia el futuro o estamos mirando hacia el pasado? Y los intereses de ambos están cambiando. Por eso la importancia de, de comprender, de prepararte. Siempre de prepararte de, de decir, bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que yo estoy negociando? ¿Por qué estamos negociando? ¿Por qué no estamos eh, eh, negociando? Porque yo me tengo que preparar. Si, si yo voy a una resolución de una disputa cierto resolución de un problema, estoy en una, en una disputa y bueno, este, si yo trato de a la disputa tratar desde el principio, que sea una que analicemos el problema y tratemos de ampliar la torta, ampliarlo y generar mayores recursos y no discutir tanto en eso, me puede ir mucho mejor. Les recomiendo siempre prepararse. Bajen esta hoja, está acá, está acá debajo. En, en, eh, en la descripción van a tener acá o arriba está la descripción no es cierto bajas el pdf y tenés 10 preguntas que te van a preparar muy bien para tu negociación estas es las mismas preguntas que utilizan nuestros ejecutivos acá gente paga miles de dólares este miles no es cierto y que lo que esto porque todos tenemos que prepararnos y hay que hay que ver esa distinción no es lo mismo, ¿no es cierto?, esa eh, eh, ir a un proceso. ¿Y por qué? El proceso que todo ser humano, todo ser humano está usando un proceso, ¿no es cierto?, para resolver una disputa o para lograr una cosa... ¿Y cuáles son los procesos que hay? ¿No? Ese es, esa es como una, una buena pregunta. ¿Cuáles son los procesos? Eh, y y los, los procesos son seis. Quiero comentarte como para que veas y que entiendas por qué estamos analizando esto. Quiero que... Cuando estés enfrentándote a una, a una negociación, veas esto. Suponete que estamos en una discusión, ¿no? Estamos en una discusión y comienza como una negociación. ¿Qué, ¿Qué podemos, cómo podemos resolver esto? ¿No? Vos decís una cosa, yo digo otra cosa. Entonces, el ser humano lo resuelve de seis formas posibles. Una, vos me decís una cosa, yo digo otra cosa, vos me lo volvés a decir y yo... Totalmente evito la conversación, evito la disputa, evito el problema. ¿Es una forma de resolverlo? Yo totalmente lo evito. No tengo ganas de hablar, tengo... lo evito. Bárbaro, es una forma. No, obviamente, hay gente manipuladora que lo utiliza al tema de evitar la discusión, pero va y habla con otros, va y habla porque sabe que en ese momento no tiene el poder o que en ese momento... Está infringiendo otras otros normas de la comunidad, del grupo, de, la, de las personas. Entonces, eso no es evitar. Evitar es simplemente decir no me interesa, este, no es lo suficientemente importante, no, qui no quiero. La segunda es negociar. Justamente, voy a analizar los intereses de ambos, vamos a estudiarlos, vamos a trabajar, vamos a ver cómo mejorar en esto, vamos a ver lo que les decía ampliar la torta para que haya más para ambos, ¿no es cierto? Y estamos que cuando negociamos qué hacemos, nos focalizamos en resolver, ¿no es cierto? ¿Qué soluciones hay? No yo no me focalizo en el problema, porque yo me focalizo en el problema es una disputa, ¿no? Pues estoy a ver el problema, yo tengo que tratar de, de ver la solución, ¿qué solución? ¿Qué otra solución? ¿Qué sinergia? ¿Cómo podemos hacer trabajo en eso? Otra forma puede ser la mediación. Nosotros, vos y yo, no estamos en un acuerdo. Dicimos, mira, tengo una persona amiga que es muy bueno mediando. ¿Por qué no lo traemos y discutimos estos temas con él, que nos dé una mano con esto? Entonces esta persona nos va a ayudar. El mediador, yo, yo hago mediaciones muchas veces. Lo que yo hago es ayudar a que ambos se escuchen, entiendan y buscar intereses en comunes en donde podamos llegar al acuerdo pero yo no decido ellos tienen que decidir no es una forma de facilitar el proceso pero como mediador yo no decido yo, yo no yo puedo dar opiniones pero yo no decido no esa es la tercera después está el arbitraje que yo te digo mira tengo un amigo pero como nosotros vamos y venimos, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no le pagamos a él para que él decida? Vos explica lo tuyo, yo explico lo mío, lo, ambos explicamos, pero hagamos que él haga un arbitraje. O muchas veces entre países hay arbitraje, viene un arbitraje, viene el arbitraje que es un tercer país, una comunidad, una organización, y hace el arbitraje. ¿No es cierto? Que decide por ellos, escucha ambas partes, analiza los casos, todo, y hace el arbitraje, ¿no es cierto? Hace el, eh, como el árbitro, ¿no es cierto? Como jugando al fútbol, ¿no? tener el árbitro. Bárbaro. Entonces, ese ese es el cuarto. Después está el quinto, ¿no es cierto? Que es cuando, cuando hacemos juicio, la, eh, litigio, ¿no es cierto? Estamos haciendo, una persona le puede hacer juicio al otro. O sea, no estamos en de acuerdo, no estamos en acuerdo, y bueno, y, y vos me comenzás el juicio. Vos vas con un abogado y comenzás el juicio. Entonces, yo me tengo que defender. Y bla, bla, bla. O sea, es otra forma. Es una forma en que los seres humanos solucionan los, los problemas. ¿O no? Hay muchísimo. Eh, en todos lados. Eh, eh, y cada vez más. Hay muchísimos eh, este, eh, juicios. ¿No es cierto? Más de lo que hacen falta. Ne tenemos que negociar más. Tenemos que practicar la comunicación más. Es la frustración que a la gente le da. Esa, esa ansiedad de, 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 en vez de darse cuenta que... Estás buscando tus intereses, te das cuenta que estás tratando de dañar a la otra parte y bueno, y se van a juicio. ¿No? Y después la sexta es el poder. El poder de la fuerza. El poder, ah, sí, no estás de acuerdo, bomba, empezamos a pelear. Que muchos, muchos también, que solucionen eso. En vez de evitar, en vez de negociar, mediar, arbitrar o un cierto litigio, no se, van, se van a las manos, como se dice, ¿no? Por eso, el ser humano siempre encuentra un, un proceso para resolver este conflicto, para resolver este tipo de disputa, ¿no? Por eso quería comentarlo, porque cuando estés negociando, pensá. Piensa qué estás negociando, en qué estás trabajando. ¿Estás trabajando en un nuevo trato o estás trabajando en una disputa? Te va a ayudar a organizarte, te va a ayudar a prepararte con estas 10 preguntas. Te va a ayudar muchísimo a prepararte, a ordenarte, cómo podés inteligentemente trabajar mejor, porque el objetivo no es dañar al otro. El objetivo no es este, tratar de, de, de salirte con las suyas. El, el objetivo es tratar de generar sinergia. Les digo, la gente por lo general negocia una y otra vez con la misma gente. Entonces, tenemos que ser inteligentes, tenemos que tener buenas relaciones. La relación es una parte de los siete elementos del método de Harvard. Miren el video de los siete elementos del método de Harvard. Mírenlo acá en el canal de YouTube o acá en, en Facebook. Mírenlo, van a ver estos siete elementos. Porque eso te ayuda a dar una radiografía de la negociación. En mi nuevo libro, ahí explico bien todo eso. ¿Por qué es tan importante? Ya tiene, no sé, tiene 30 años, pero es importante el, el método porque te ayuda a entender a dónde estás parado y cuáles son los elementos más importantes en la mesa de negociación. Y por eso, cuando vas, prepárate, baja esta hoja. Son, es una hoja, es un, un, una hoja simple con 10 preguntas que te ayudan a entender. Y siempre pregunta, estoy estoy yendo hacia un trato, estoy logrando un trato nuevo o estoy peleando por una, ¿no es cierto?, por un, una disputa que hubo anteriormente. Y eso te va a ayudar a hacer. No te olvides, te lo repito una vez, los procesos son seis. ¿No Tenés evitar, el, evitar la, 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 la discusión a todo. Evitarlo. Negociar. Mediar, buscamos una persona que, que, va, que nos haga la mediación, pero la persona no va a decidir. Arbitraje, es como una mediación, pero esta persona sí va a decidir. Este, el juicio, en el juicio, sí, buscamos, uno le hace el juicio al otro y entonces este, vamos a un juicio y ahí hay un juez, que es parecido al arbitraje, hay un juez que va a decidir. ¿no es cierto? Un magister o lo que sea. Y el poder, el poder de la fuerza. Utiliza el poder de la fuerza. ¿Cuántas veces? La guerra. La guerra es el poder de la fuerza. No hay negociación, no está evitando. No hay, no hay arbitraje. Se van al poder de la fuerza. Esos son los seis principales formas, ¿no es cierto?, de procesos de resolver estas disputas, estos malentendidos entre los seres humanos. Pablo Linswain de aquel sitio de negociación. Espero que te ayude y te invito a que veas. Otros videos que veas, hay lo, tenemos un montón de videos acá, más de 500 videos acá en, en, en YouTube, porque están bien organizados, tan es, es muy fácil verlos, es muy fácil estudiar, es muy fácil trabajar, por eso que seguimos creciendo ahí. También te invito, los tenemos en, en Facebook, ¿no es cierto? Pero bueno, YouTube es es muy fácil. Quiero ver tu pregunta, ¿qué preguntas tenés ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Te gustó esto? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de video te gustaría ver? Pablo Linzuan del Instituto de Negociación, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo. Todo líder tiene que ver esto. Esto es una de las principales habilidades de los líderes. No hay líder que no sepa negociar bien. Pero hay muchos negociadores que no son líderes. Pero si estás viendo esto es porque sos un líder. Te felicito. Muchas gracias, hasta luego.